vendemos nuestro canal de YouTube para presentar a Mariana Gómez. Ahora sí, todo suyo, micrófonos en el aire. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar del agua. Bueno. ¿Por qué? Porque el viernes 22, todos los 22 de marzo, se celebra, se conmemora, se recuerda el Día Mundial del Agua. Día Mundial del Agua, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué se creó un Día Mundial del Agua? Porque es muy importante, supongo, porque somos somos agua, ¿no? Somos agua, bueno. Somos agua. La creación del Día Internacional, Mundial Internacional, dedicado al agua, fue recomendada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Bien. En el año 1992 en Río de Janeiro. Ah, no hace mucho. Bueno. No, hace 26 años. Mira vos. 26 años nomás. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. Bueno, Día Mundial del Agua, se recordó este día, se recuerda todos los 22, todos los 22 de marzo, muy bien. Bueno, se genera como un lema o se le da cada año un lema para como darle importancia de los distintos aspectos, porque en realidad el agua es como que tiene muchas utilidades y muchas como aristas para tener en cuenta en relación a la vida. Hemos sabido aprovechar el agua de distintas formas, ¿no? Tanto nos hemos enterado que nos hace bien el agua, que somos parte del agua, pero también hemos sabido utilizar el agua en distintos procesos de tecnologías, distintas formas de desarrollo. Realidad, la idea de la celebración es como para llamar la atención sobre la importancia que tiene el agua, sobre todo el agua dulce, que es la que nosotros utilizamos, y hay un ínfimo porcentaje en el planeta de agua dulce, entonces es como que hay que cuidarlo. Y bueno, defender como una gestión sostenible de los recursos de agua dulce. Así es. Es como, bueno, esa es como la consigna de este año, que es agua y el desarrollo sustentable. Agua y desarrollo sostenible. Sí. Bueno. Está relacionado con, obviamente, la producción, no solamente con los reservorios de agua, sino también como el agua se utiliza para infinidades de desarrollo de cosas, todo, ¿no? Sí. Es como es esencial para la vida en todos los aspectos. Es un recurso hídrico que tiene como muchos servicios, claro. Juega como un papel clave en la economía, en la producción, en el medio ambiente, en la reducción de la pobreza. Es como un bien y un derecho del ser humano que debe ser como garantizado, ¿no? Sí, bueno, profundo, porque uno piensa en el agua y no es solamente pensar en el líquido que sale de la canilla, sino pensar también en los distintos usos que tiene, ¿no? Eso. Sí, y se utiliza en la agricultura, en la ganadería, es como no solamente que lo consumimos eso, que sale de la canilla, o que lo necesitamos tomar para tener una vida un poco más saludable, sino obviamente que influye en todos los aspectos de la vida. Así es. Bueno, entonces decíamos que como hay un porcentaje muy escaso de agua dulce, se están haciendo como investigaciones o proyectos para ver el reciclado, por ejemplo, de aguas residuales, que hay... Sí. Una gran cantidad de agua. Muchas ciudades lo hacen. Sí. Y bueno, se está investigando y se están como generando proyectos y propuestas para continuamente ver la forma más viable de poder repotabilizar el agua que se utiliza, ¿no? Bien. Eso sería como uno de los objetivos de poder tener sustentabilidad y la concientización sobre la sustentabilidad, claro. Está buenísimo. Más allá de también concientizar el consumo, bueno, nosotros ahora en Sierras Chicas tenemos, ha sido un verano bastante húmedo y lluvioso, entonces favoreció que el dique en este momento esté lleno y no estemos en
Hablamos del espejo de agua que da el agua a casi todos los vecinos de acá de la zona, ¿no? Sí. Que más, por eso, más allá de que esté, que el dique lo tengamos en este momento con mucha agua, no hay que perder la conciencia del cuidado. Claro, claro, claro. Y bueno, eso, evitar el derroche de agua. Bien, y digo, ¿no? Así como en la vida misma, bien decís, es un elemento que se utiliza para la vida, y lo pensamos también como el agua que sale de la canilla, también en el cuerpo debe tener mucho que ver, ¿no? Exactamente, bueno, entre el 60 y el 70% de nuestro cuerpo es agua, o sea que la gran mayoría somos, o sea, la gran mayoría de nuestro cuerpo es agua. Uh-huh. Y obviamente necesitamos recuperarla. O necesitamos, porque el cuerpo humano, a medida que va pasando el día, obviamente se va perdiendo líquido. Sí. Entonces necesitamos reponer esa cantidad de líquido. Sí. Dentro de ese 60 o 70% que es nuestro cuerpo de agua, cada compartimento de nuestro cuerpo es un porcentaje de agua. Por ejemplo, los huesos tienen un 22% de agua. Aunque uno no lo crea, piense que el hueso es como algo seco, ¿no? Tiene un 22% de agua. O sea que si nosotros no consumimos suficiente agua, obviamente vamos a empezar a tener problemas a nivel óseo. Ajá. El cerebro también, en un 75% del cerebro, o sea que una gran parte del cerebro es agua. Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando hay como un porcentaje, o sea, cuando ya hay un 1% de deshidratación, cuando una persona empieza a sentir sed, es porque ya hay un porcentaje ínfimo de deshidratación. O sea, la sed es como una respuesta o como una llamada de atención que tiene el organismo para decir falta agua en el organismo. Bien. Y la falta de agua genera a nivel cerebral un montón de signos. Claro. Que, bueno, obviamente llevan a la complicación. Claro, claro, claro. Estamos hablando de la hidratación, básicamente, ¿no? Los músculos tienen un 76% de agua. También vamos a ver que la falta de agua en la actividad física disminuye el rendimiento. Claro, produce agotamiento, ¿no? Claro. Uh-huh. Y el corazón es un 83% de agua. O sea que bombea toda la sangre que bombea el corazón y lo que se necesita para hidratarse, o sea, la cantidad de agua que se necesita para poder mantener un buen flujo sanguíneo y una buena circulación y un buen funcionamiento del corazón. Increíble. Bueno, yo la verdad que me quedo pensando muchas cosas, porque digo, no, es como difícil de imaginar, ¿no? Es difícil pensar que uno es agua. Sí, no sé, tan poca importancia que uno le da al agua. Claro. Bueno, más adelante también vamos a ver en un ratito la diferencia que hay entre el agua y otros líquidos para tomar. Bien. Porque es necesario tomar agua y no gaseosa, jugo. Bien, 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 perfecto. Bueno. Estamos hablando con Mariana Gómez, nuestra nutricionista, aquí en esto que se llama Nutrición con vos. Sí, Mariana, dale. Bueno, entonces, como habíamos dicho recién, durante el día el cuerpo va perdiendo agua y necesita reponerlo, ¿no? Un adulto pierde alrededor de 2.5 litros de agua por día. Wow. Por eso siempre se dice que se necesita consumir por lo menos 2 litros de agua por día para poder recuperar esa pérdida. Obviamente se pierde por transpiración, por respiración, por orina, distintas funciones en el metabolismo, también utiliza agua para poder por ahí metabolizar a los alimentos, para la fabricación o formación de enzimas y de todo lo que es el metabolismo en sí, también necesita agua. Entonces, obviamente, la falta de agua va a generar alteraciones en el funcionamiento normal del organismo. Bien, bien. Bueno, como decíamos recién, una persona, cuando vos ya sentís sed, es porque el organismo ya tiene un 1% de deshidratación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar agua constantemente, de forma como si fuera un hábito, sin llegar a la necesidad de sentir sed. ¿Sí? Bien, bien. Un hábito saludable que se realiza todas las mañanas o durante todo el día. Durante, ¿no?, todo el día. Lo ideal es cada... O sea, se puede hacer como una técnica para decir, bueno, cada 2 horas me tomo un vaso de agua.
Sí, pero ahora algo que digo por ahí es que esto lo escuchamos mucho en el verano, ¿no? No se deshidraten, tomen agua, bla, bla. ¿Es durante todo el año también, Mariana? Y depende de las temperaturas. Obviamente que las temperaturas influyen en el consumo de agua. Los días o las estaciones de más calor, en el verano sobre todo, claro, que uno transpira mucho más, que el cuerpo por ahí levanta temperaturas un poco más allá de los 37 grados normales, el agua se utiliza para bajar la temperatura corporal y para recuperar, obviamente, la transpiración o el exceso de transpiración que uno tiene en temperaturas. Perfecto. Ahora vamos que también altas. Nos podemos deshidratar con la exhalación solamente, ¿no? Con lo que respiramos, ¿no? Sí, con la respiración, ¿no? Sí. Bueno, interesante. Vamos, sigamos. Bueno, tomar agua colabora con la capacidad de reaccionar a tiempo, prestar atención, lo que decíamos recién, que como el cerebro tiene gran porcentaje de agua, la misma deshidratación, la misma falta de agua en el cerebro genera esto de como distracción, como un poco de perturbación o como un enlentecimiento por ahí de las reacciones. Mejora la memoria, la buena hidratación, evita los cambios de humor, es como que mantiene la calma y bueno, la somnolencia. Por ahí, sobre todo en los niños y en los adultos mayores, que son personas más vulnerables a la deshidratación o que se deshidratan más fácilmente, sobre todo los viejos. Bueno, los adultos mayores. Sí, nuestros queridos viejitos. No tienen la sensación de sed, van perdiendo como el estímulo normal del organismo a la falta de agua. Entonces no tienen la sensación de sed, entonces no tienen como la voluntad de ir a tomar agua. Por eso hay que insistirle a los niños y a los adultos. Son como más vulnerables a esto. Entonces, y generalmente cuando un adulto está como desorientado o empieza como a uno por ahí a verlos que está como muy somnoliento o desorientado, se empieza a perder, una de las causas es la deshidratación. Mirá vos, bueno. Entonces hay que tener muy en cuenta, claro. Sí, exactamente, insistir en que toda la familia tiene que tomar agua, claro, ¿no? Todos continuamente. Bien, perfecto, Mariana. Bueno, lo que hablábamos recién de que el calor, obviamente, o las temperaturas altas generan como más pérdida corporal y elevan la temperatura del cuerpo, entonces el consumo de agua ayuda a estabilizar esta temperatura corporal y estabilizar la pérdida de agua por la transpiración. La actividad física también, cuando uno hace actividad física, el cuerpo eleva su temperatura, genera obviamente transpiración. El músculo también tiene un consumo de agua, entonces para evitar lo que es la fatiga, para evitar el cansancio, se tiene que tener una buena hidratación en forma previa a la actividad física, durante la actividad física y después de la actividad física. Obviamente también va a depender la cantidad que se tome de acuerdo a la intensidad del ejercicio, claro, ¿no? Claro. En los grandes deportistas o en, por ejemplo, una maratón o en competencias De más exigencia, hay como una rutina de hidratación y también hay bebidas que se les llama isotónicas porque tienen como un equilibrio entre las sales y las azúcares que favorecen la absorción más rápida de la restitución más rápida de minerales. La hidratación más rápida de todas las células. Entonces, bien, Mariana, buenísimo. Bueno, eso para los que hacen deportes, ¿no? Sobre todo. Sí, uh-huh. Sí, hay que tener en cuenta la hidratación porque obviamente después en el rendimiento se nota la diferencia de una persona bien hidratada y de una persona que no ha sido bien hidratada. También hay que tener en cuenta que el agua no tiene calorías, no tiene grasa, no tiene carbohidratos, no tiene azúcar, no tiene nutrientes. O sea, es un nutriente ya de por sí, ¿no? Sí. Pero no tiene calorías, entonces es un importante alimento que tiene que estar presente, a diferencia de otros líquidos. Bien. Bueno, cuando tenemos una buena alimentación equilibrada en relación a frutas y verduras, las frutas y verduras son como los alimentos que tienen bastante porcentaje de agua. Bien. Entonces tenemos que tener
en la alimentación un buen porcentaje de frutas y de verduras. Bien. Y lo recomendado es 5 porciones, se le dice 5 porciones de frutas y verduras en el día. Que esto puede significar 3 frutas al día y 2 porciones de verduras. Una al mediodía y otra a la noche. Bien. Por ahí suena como mucho. La gente que no está acostumbrada a comer fruta y verduras es como que le cuesta. Pero bueno, se puede iniciar de a poco por ahí incorporando 1 fruta al día, 1 porción de verduras y después de a poco ir sumándole. Pero como es como que la recomendación ideal sería 3 frutas al día y 2 porciones de verdura. Sobre todo las frutas que tienen jugo, los cítricos, la manzana, la ciruela, la sandía. Bueno, son frutas que tienen bastante cantidad de agua. Bien. La pera. Sí. Bueno, que hay que tener en cuenta para incorporarlas. Y las verduras que se consumen cocidas son las que, bueno, obviamente al cocinarlas claro. Como que absorben más agua. Sí. Y también son las que aportan más agua, más que las crudas, ¿sí? Bien. Las que son cocidas. Bien. Bueno. Bueno, hay como 4 vasos. Uh-huh. Yo le llamo los 4 vasos más importantes del agua. Y que se toman en determinados momentos del día. Bueno, ¿sí? Uno de los vasos más importantes es el que o sea, vos te levantás y lo primero que tenés que consumir es un vaso de agua. Me estoy acordando de algunos amigos que se levantan y están sedientos. Bueno, sí, es como fundamental, ¿no? Hidratarse fundamental, a la mañana. ¿Por qué? Porque venimos... Primer vaso. Primer vaso. Porque venimos de toda la noche sin hidratarnos. Uh-huh. Y el organismo es como que con este vaso preparamos a todo el tracto digestivo del organismo para poder... Sí, para poder aprovechar el desayuno, que es también la comida más... una de las comidas más importantes del día. O sea que previo al desayuno, por ejemplo, un vaso de agua. Un vaso de agua. Oh, un vaso no está de mal. Agua. Lo ideal sería a temperatura ambiente, porque es como más fácil de... Fría, se duele la panza, me dicen. Sí, en realidad porque el organismo lo atempla a la temperatura del cuerpo para poder ser absorbido. Entonces, cuando se toma bien fría, tarda un tiempo el cuerpo en llevarla a la temperatura del cuerpo. Perfecto. Se entiende perfectamente. Otros 2 de los vasos es antes de almorzar y antes de merendar. Principalmente porque el agua obviamente ocupa lugar. Entonces, si queremos, por ejemplo, bajar de peso o comer menos en el almuerzo, media hora antes de almorzar y de merendar, nos podemos tomar un vaso de agua que por ahí nos va a calmar un poquito la ansiedad o el hambre. ¿En serio? Sí. Mirá vos, qué bueno, yo no sabía eso. Y es como que también ayuda a todas las enzimas y a todo el proceso digestivo, como que prepara el estómago y para una buena digestión, ¿no? Antes del almuerzo, lo estoy anotando, bueno. Y antes de la merienda. Bueno, ahí tenemos el segundo y el tercer vaso de agua. Exactamente. Y otro vaso muy importante es el de antes de dormir. O sea, vos te vas a la cama con un vasito de agua en la mesa de luz. No me deja, mi mamá no me deja. Me dice que después se moja la cama. Me dice que... sí, es bueno un vaso de agua. Lo que hace es prevenir sobre todo los infartos y los problemas cardiovasculares. Cardíaco, bien. Bueno. Problemas cardíacos. Entonces. Antes de dormir. Bueno, lo voy a tener en cuenta, Mariana. Y antes de la merienda y antes del almuerzo, bueno, está bien. A ver. Y bueno, ¿se animan? Es como, sí, por ahí está bueno, por ahí... ¿Es necesario? Digo, ¿la gente tiene que hacerlo? La gente que le cuesta tomar agua es una buena forma para incorporar. Pues llegamos casi al litro de agua. Sí. Y generamos un hábito de consumo de agua. Obviamente al principio cuesta... Y se toma como por ahí, como si fuera un remedio, una obligación. Pero, a la larga obviamente se hace un hábito y el cuerpo después como que empieza a pedirlo solo. Uno claro, se da quizás cuenta. Uno no lo asimila como un hábito porque, claro, no ve que mejore o disminuya su
digamos, no te hace nada un vaso de agua durante el día, no sé si lo sentís como mejor, no te vas a sentir mucho mejor y a la larga mucho peor, sí. Pero a la larga sí, quizás, uno siente, ¿no?, la diferencia. Claro, en el día no, pero sí a la larga, amigos. Bueno, vamos a seguir con los beneficios, por ejemplo, bueno. Evita la sequedad de las membranas mucosas, de ojo, boca, nariz, eso también... La humedad. Claro, mejora por ahí la visión, al faltar agua, obviamente llegando a deshidratación extrema, genera visión borrosa, genera sequedad en la boca, no se puede respirar bien, sí. O sea, la respiración empieza como a complicarse, entonces bueno... una buena hidratación mantiene todos estos órganos hidratados y en buen funcionamiento. Perfecto, perfecto. Regula la temperatura corporal, como habíamos dicho recién. Sí. Facilita todo lo que es la circulación y el flujo sanguíneo, la reproducción celular y todos los que son movimientos de enzimas y hormonas por la circulación, ¿no? Que lleguen adecuadamente a cada órgano que tiene que llegar. Permite la absorción de los nutrientes y bien. El aporte de energía, porque obviamente los nutrientes van en un medio líquido. Claro. Entonces llegan al intestino y, bueno, en el intestino es donde son absorbidos. Entonces una buena hidratación permite como un buen transporte de todos los nutrientes. Perfecto. Mejora la función digestiva, como decíamos recién, tomar el vaso de agua antes del almuerzo ayuda a preparar todos los jugos gástricos para una buena digestión. Recién también habíamos dicho que los músculos tienen agua, entonces al tener una buena hidratación protege toda la parte ósea y las articulaciones, o sea, mantiene también lubricadas las articulaciones y evita el desgaste de los huesos cuando no hay una buena hidratación porque en cada articulación hay como una bolsita y hay todo algo que los cubre, los tendones, bueno, el sistema articular, entonces, que tiene agua. Claro. Entonces, bueno, una buena hidratación permite una buena... lubricación de los... una salubridad en las articulaciones, perfecto, y en los huesos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y también ayuda a eliminar las toxinas y los desechos de los órganos, ¿no? Ya lo creo. Sí, seguro. Seguro. Obviamente que todas las toxinas se eliminan por orina... Ajá. Entonces, una buena hidratación permite la eliminación y el funcionamiento del riñón, que bueno, y el hígado también es un filtro de las toxinas, entonces se necesita este medio líquido para poder ir desechando todas las toxinas del organismo. Bien. Porque esto también que genera por ahí, la deshidratación genera como... confusión y como esa somnolencia, es porque el organismo también se sobresatura de estas toxinas. Al no poder ser eliminadas por una buena cantidad de agua, se empiezan a acumular y es como que el cuerpo está como intoxicado. Sí. Intoxicado. Entonces, hay que... De alguna forma hay que eliminarlas. Hidratarse, sí. Mira hay vos. Que hidratarse y eliminarlas. Bueno, bien. Bueno, ya decíamos recién que al no tener calorías, al no tener nutrientes que generen calorías, el consumo del agua, reemplazando, por ejemplo, si uno está acostumbrado a tomar gaseosas o tomar jugos, disminuir un poco el consumo de gaseosas y de jugos, sumar el consumo de aguas va a permitir una pérdida de peso, ¿no? Claro. Ayudar a perder peso. Bien. No es que tomar agua... hace bajar de peso. No, señora, no se equivoque. No. Pero sí, bueno, tiene todos estos beneficios que estábamos viendo recién. Sí. Y obviamente dejar de consumir gaseosas o líquidos azucarados. Sí. Y reemplazarlos por agua va a permitir disminuir, obviamente, el consumo de calorías. Seguro, ahí está. Bien. Bueno, también cuando uno está deshidratado, otro de los síntomas que puede generar la deshidratación es el dolor de cabeza. Por ejemplo, el alcohol genera deshidratación, genera que las toxinas, como lo que dijimos recién, aumentan las toxinas, aumenta el estímulo de eliminar líquido, entonces todo lo que es alcohol genera deshidratación. Bien. Y también, ¿por qué? Porque el metabolismo
del alcohol, o sea, el quemar el alcohol, la oxidación del alcohol, consume moléculas de agua. Claro. Entonces necesitamos agua para poder metabolizar bien el alcohol y para no sentir este dolor de cabeza que es causa de la deshidratación. Entonces, después de una resaca, después de un exceso de alcohol, nada mejor que hidratarse bien. Por eso ahí abrís otra y te la cerrás. No, tenés que abrir una agua mineral. Por eso por ahí se recomienda mucho después de las fiestas, de un exceso, consumir buena cantidad de frutas, de verduras, que son las que más, los alimentos que más hidratan, ¿no? Claro. También para poder evitar llegar a este punto. Hay que beber menos. Bueno, yo iba a decir otro consejo, pero vamos con ese. Es sabio. Es sabio. Beber menos o beber a la par agua. Ah, muy bien. Es una buena compañía en la mesa, la botellita de agua, la jarrita de agua. Una copita de vino, un vasito de agua. Hay gente que lo hace, está bien. Bueno, bien. Bueno, obviamente que se hidrata también los tejidos, la piel, permite que la piel esté más elástica y obviamente, no sé si rejuvenezca, pero evita que se envejezca tan rápidamente, ¿no? Se seque, quede como áspera. Es como que piel. Va retrasando el proceso de envejecimiento. Se nota en la piel. Que nacemos. Se nota en la piel cuando una persona está deshidratada. Sí, totalmente. Bueno, también como decíamos que a nivel cerebral tiene un gran impacto, obviamente a nivel escolar o a nivel laboral, una buena hidratación también. Es fundamental. Sí, permite una buena productividad, permite un buen desarrollo, buena atención. Entonces, una de las cosas que, lo que habíamos hablado el lunes pasado, de una merienda saludable, tiene que estar acompañada también con una botellita de agua. Fundamental. Mandar a los niños a la escuela o que en la escuela tengan bidones con agua potable para que los niños tengan acceso en todo momento al agua. Igual que en el trabajo, o cada uno lleve una botellita de agua o algún... Obviamente que tengan un dispenser accesible para poder consumir agua. Bien, perfecto. Estamos hablando sobre el Día Mundial del Agua que se festeja, se conmemora, podríamos decir, ¿no? Todos los días 22 de marzo. Y con nosotros está Mariana Gómez, nuestra nutricionista, contando datos muy interesantes. Dale. Vamos a entrar bien en la diferencia entre agua, gaseosa, jugos. Uh-huh. Generalmente los jugos envasados, los jugos artificiales, ya sean, pueden ser normales, comunes o light, tienen bastante azúcar, y si uno consume la cantidad 2 litros por día de jugos que debería consumir en líquido, los jugos que contienen azúcar aportan hasta un 30% de las calorías totales. O sea que es un gran porcentaje de calorías que si uno consume jugos o gaseosas, está aportado por calorías vacías. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Entonces, por eso recién decíamos que si uno cambia un poco el consumo y deja de consumir tantos jugos y gaseosas, incorpora más cantidad de agua, ahí haríamos un poco la diferencia de calorías aportadas por azúcares. Bien. Y es donde estaría más que nada el impacto o la diferencia de calorías que haría que baje de peso. Claro, por eso no es que el agua genere descenso de peso, sino que al consumir agua dejaríamos de consumir otros líquidos con calorías. Exacto. Y eso nos ayudaría a disminuir. Bien, perfecto. Obviamente los jugos artificiales tienen colorantes, tienen saborizantes, tienen azúcar, tienen un montón de químicos. Sí. Y calorías vacías que no aportan nada. Entonces es una buena razón para dejar de consumir jugos artificiales y empezar a consumir o jugos naturales de frutas naturales, que estos sí aportan nutrientes, porque la fruta obviamente tiene minerales, tiene vitaminas. Uh-huh. Más allá del azúcar, porque las frutas también tienen azúcar, pero aportan otros nutrientes que, bueno, es como un buen más cambio. Más completo, sí. Mucho más completo. Por ahí uno se hace un jugo de naranja con 3 naranjas. Sí.
Y no está bueno porque la fruta tiene, al tener tanta azúcar, es como si yo consumo más de una fruta en el mismo momento, estoy aportando gran cantidad de azúcar. Entonces lo ideal sería utilizar una sola fruta y, o sea, no llenarme el vaso con tres naranjas exprimidas, sino una sola naranja exprimida y diluirla. Bien. Dice, no, pero hay que tomar un jugo de naranja porque es bueno. Y hacen seis naranjas. No. Con una sola suficiente y le pueden agregar agua si es que lo sienten muy dulce. Pero si no, se lo toman así. Y también usar la pulpa, ¿no? No usar solo el jugo, sino también agregarle la pulpa que queda separada. Porque aporta también fibra y aporta nutrientes que son importantes. Lo único que no iría sería la cáscara y las pepitas, digamos, las semillas. Exactamente, sí, sí. Como para que ustedes tengan en cuenta, si quieren meter la naranja entera, se sacan las semillitas y bueno, va completa. Bien. Bueno, las gaseosas también contienen muchísimo azúcar, tienen saborizantes, tienen químicos. Por ejemplo, un vaso de 350 centímetros cúbicos aporta 180 calorías. Bueno. Si vos haces un cálculo, no te tomás por ahí un solo vaso de gaseosa. No. En un almuerzo, te tomás dos o tres. Entonces, si sumamos estas calorías, son casi 600 calorías que estamos consumiendo solamente en una de las comidas, solamente de una bebida. De bebida. Así no entran las papas fritas ni nada, no, claro. Solamente almorzás gaseosa, claro, y ya cubrimos un porcentaje importante. Claro, bueno. Y bueno, las bebidas, obviamente las bebidas light, que no tienen azúcar, aportan estos otros químicos que hay estudios comprobados que son descalcificantes, o sea que afectan a los dientes y a los huesos. Todas las sustancias químicas que tienen las gaseosas. Otro problema que tienen las gaseosas también, aparte del azúcar, es la cantidad de cafeína. ¿Sí? Muchas. Por ahí a un niño uno le da una gaseosa y es como que lo acelera un poquito y lo activa. Bueno, esto es porque tienen cafeína. Lo cual no está bueno para los niños. Una gran cantidad de cafeína. No. Para los niños, sobre todo, no. No. Tiene como una cantidad similar a las bebidas energizantes de cafeína. Entonces, bueno, la hidratación debería ser solamente... tratar de ir de a poco si... Y es adictivo también, al contener cafeína y al contener azúcares. Ya saben de qué gaseosa estamos hablando. Sí, pero todas en realidad tienen mucha azúcar y cafeína. Bien. Entonces genera esta dependencia y esta adicción y es difícil de dejarla. Pero bueno, de a poco hay que, por ahí si yo sé que tomo tres vasos de gaseosa o de jugo en el almuerzo, empezar a modificar de los tres vasos, que uno sea de agua, los otros dos de gaseosa y así de a poco ir cambiando el hábito. Porque obviamente de un día para el otro no es fácil y no es tan sencillo generar estos cambios. Estamos hablando de hábitos, ¿no? Hábitos que muchas veces tenés que poner en tu casa, con tu familia, con tus amigos, y cuesta muchas veces, ¿no? Porque la forma en la que nos acostumbramos, a veces es difícil revertir algunas situaciones que incluso son para bien, ¿no? Porque son para bien de uno, pero bueno, cuestan a veces. Sí, hay que hacerlo consciente y hay que ser responsable de, y obviamente conociendo o sabiendo por qué tengo que dejar de consumir estas bebidas y empezar a consumir agua, me parece que por ahí es más fácil adoptar hábitos saludables, sabiendo las razones y conociendo qué beneficios o qué perjuicios tiene en nuestro organismo, ¿no? Perfecto. Es la idea de la por qué estamos acá. Bien ahí. Bueno, y vamos a ver las diferencias también, porque hay aguas. Por ahí uno compra aguas minerales o aguas mineralizadas. Sí. Las aguas también tienen algunas sustancias minerales, sobre todo. Las aguas minerales pueden ser naturales, sacadas directamente de vertientes. Como en la publicidad. Obviamente los minerales que aporten van a depender de qué suelo se saquen.
Pero generalmente las aguas minerales tienen bicarbonato, potasio, calcio, magnesio, flúor, sodio, y tienen que ser controladas en qué proporción aportan esto, porque por ahí se aportan en exceso flúor, es perjudicial para la salud. Pero bueno, está bueno que las aguas tengan ciertos minerales, porque obviamente también van a favorecer a la salud del organismo. Bien, bien. A la recomposición también de algunos minerales faltantes, ¿no?, en nuestro cuerpo. Claro. Que a veces no los suplimos con las comidas. Bueno, por ahí el agua esa tiene... También hay que tener en cuenta por ahí los hipertensos, porque hay aguas con mucho sodio. Ah, bien. Entonces, las personas que presentan hipertensión tienen que tener en cuenta el agua que consumen, porque es un aporte de sodio, y hay aguas que tienen una gran cantidad, un gran porcentaje de sodio. Perfecto, perfecto. Entonces, por ahí leer la etiqueta de la botella de agua, porque hay distintas marcas que son bajas en sodio y otras que son altas en sodio, entonces también tener en cuenta que aportan este mineral, entonces para tener en cuenta esto. Bien. Y las aguas mineralizadas son aguas a las cuales se les extrae todos los minerales y queda como el agua destilada. Sí. El agua destilada es un agua que tiene cero minerales. Entonces se le agregan minerales que uno quiera agregarle. Bien. Generalmente se le agrega... magnesio. Sí, se le agrega generalmente calcio y sodio. Ajá, pero se le pueden agregar los minerales que uno quiera, en las proporciones que uno, obviamente, aprobadas. Y, bueno, se llaman agua mineralizadas. Bien, bien. Pero, bueno, obviamente el agua que sale de la canilla, si es potable y es accesible y... Claro, está controlada, bien. Es de donde debemos sacar. Apta. Otra cosa que siempre me preguntan es si la soda engorda. Yo también te iba a preguntar eso. Bueno, el agua con gas. El agua con gas. La única diferencia que tiene la soda y el agua es el gas, es dióxido de carbono, que no tiene calorías, es un gas, que lo único que puede generar es un poco de inflamación a nivel estomacal, pero no aporta calorías, así que es como que el agua y la soda es lo mismo. Hay gente que el agua no la tolera o no le gusta, y la soda, al tener este gas, tiene como otra... Ah, claro. Otra sí, cosita que llama más, y es una buena forma de incorporar agua a la dieta. El anhídrido carbónico, ¿no? Ese gas. Sí. Bueno. Bueno, la verdad que muy interesante lo que es el uso del agua, el consumo del agua, históricamente lo que ha sido los descubrimientos que se han hecho sobre el agua, ¿no? Porque esto del agua mineral, el agua mineralizada, los procesos que tiene sí, el agua. La potabilización. La potabilización que del agua. Que se está necesitando, porque también a nivel productivo y a nivel industrial se usa muchísima agua. Y se está desperdiciando por ahí mucha agua potable que debería ser para el consumo humano y no para la industria. Entonces, por ahí reciclar agua que se puede utilizar para otros... La potabilización del agua, ponele cuando llueve, ¿no? Agua que se puede absorber. Sí, puede eso tomar es como... depende, sí, si hay un buen reservorio que esté tapado, que se mantenga limpio. Sí, el agua de lluvia es la más potable porque no tiene nada agregado. Igual que las de vertiente, ¿no? Son sí. Como las más naturales, pero obviamente va a depender. Si uno tiene un tacho con una cañería que viene del techo y obviamente el techo no está limpio, uh-huh. La cañería que recoge el agua está abierta y el tacho está abierto, no es un agua potable para consumir. Perfecto. Pero si uno tiene las precauciones adecuadas para reservar el agua, sí, es un agua potable. Perfecto, perfecto, Mariana, buenísimo. Pero bueno, hace falta como por ahí a nivel estatal, municipal, provincial, desde todas las instituciones... políticas que permitan esto. Claro, aprovechar claro, el agua y reciclar o renovar para que sea sostenible, sustentable el agua que estamos consumiendo y que estamos utilizando. Claro, y pensar que hay algunas localidades aquí en Córdoba nomás donde el acceso al agua es muy difícil, ¿no? Y es uno de los marcadores de pobreza el acceso al agua.
creo que es el dato para cerrar, ¿no? La columna, sí, es una de las cosas que mide también, ¿no? Si claro, tienes acceso a agua potable o no. Es un indicador de pobreza el acceso al agua potable. Bueno, terminando la columna vamos a hacer un stop porque nosotros vamos a detener nuestro canal de YouTube.